Ir a reuniones con vínculos que no me nutrían, pero eran compromisos. Eso es un gran alivio cuando dices, basta. ¿Y qué lenguaje usas cuando te quieres zafar de estos compromisos sin lastimar a la gente? Tal la vez, sinceridad. Sin... Es que en realidad si eres sincero y lo dices con amor no lastimas a nadie. Y si el otro se ofende, es problema del otro. Ofenderse y desofenderse. Ya no hay tiempo que perder con cosas que no te nutren. Porque aparte, por culpa y paradigmas nos hicieron sostener vínculos que no son ida y vuelta. Y tú estás queriendo que te quieran, queriendo que te acepten, sosteniendo algo y dices, ¿y el otro qué me devolvió en 20 años? Nada. Entonces, ¿por qué tengo que sostener ese vínculo? Entonces, quiero estar con las personas que celebran mi presencia y yo celebro la de ellos. A mí los compromisos, la verdad, ya no me dan culpa. Y cuando hablas de honestidad, de con amor, ¿cómo se ven esas palabras? Cuando yo te invito a cenar, Ajá. Juan Lucas, te estoy preparando una cena con mi esposa y sabes que yo tal vez tengo algunas intenciones ahí medio oscuras de pedirte algo, pedirte un favor o simplemente no es un grupo de gente con el que quieres estar. Uh -huh. ¿Qué me vas a decir? Si no tengo ganas, no tengo ganas. <laughs> te voy a decir, hermano, hoy no tengo ganas, estoy cansado. Obviamente te avisaría con tiempo, ¿no? no dejo plantada a la gente que hizo una cena con amor, no, eso no. Te avisaría con tiempo, pero si, si tengo ganas, voy feliz. Y si es programado con mucho tiempo algo que sé que no me va a hacer bien, y es compromiso, es expresar, yo siempre le digo a las personas, mentir y poner excusas es... Eso no es auténtico. Y aparte, el otro sabe perfecto cuando estás mintiendo. Y tampoco engañarte es bueno. Entonces, decir lo que sientes desde tu sentimiento no ofende. Tú le puedes decir a alguien: No, no voy porque son todos unos aburridos. Eso ofende, eso es agresivo. Es un juicio de valor. Ustedes son aburridos. Te estoy dando el ejemplo común, ¿no? Puede ser cualquiera. Pero si tú hablas de tu sentimiento: No, no me siento bien para ir ahí. No, yo no tengo ganas. No estás hablando de por qué no o quiénes son los demás. Es hoy estoy cansado. ¿Quién puede refutar eso? Hoy me siento triste, tengo que trabajar en mí. ¿Quién te puede decir no? Eso no es verdad, tiene que venir igual. Nadie. Nadie puede refutar un sentimiento. Es inapelable. Justo eso es lo que me dice... Eh, grabé un episodio y hace poco vino a una conferencia que, que dimos para los miembros de Crack's Mastermind. Uh -huh. eh, mi maestra de Stanford de dinámicas interpersonales, que se llama Carol Robin, uh -huh. ella tiene un modelo de comunicación o de retroalimentación que se llama la red. Uh -huh. Y mientras tú te quedes de tu lado de la red, entonces, o sea, básicamente nadie te puede refutar. ¿Qué es lo que está del otro lado de la red? Juicios, uh -huh. eh, suposiciones. Exacto. Y de tu lado de la red están... Justo lo que está diciendo, tus sentimientos. Uh -huh. Que hablando de sentimientos, no estamos muy acostumbrados a usar el vocabulario de los sentimientos. Hay no. veces que, bueno, en, de entrada, en esa clase, en ese curso, lo primero que nos daba era tres hojas de un diccionario de sentimientos. El uh -huh. vocabulario de sentimientos. Porque para todos decimos que tenemos miedo, para todos decimos que estamos tristes o que estamos enojados o contentos. Y hay tanta más profundidad. Totalmente, hay muchísimos más. Por eso... Creo que eso es importante para que las personas practiquen. En comunicación se llama mensaje yo, porque es un mensaje que viene desde, desde uno. Es yo me siento así. No estás hablando del otro, no lo estás juzgando, no lo estás criticando, no lo estás calificando, no lo estás etiquetando. Es, es mi sentimiento con respecto a esto. Ahora, ¿te fuiste de la ciudad? Bueno, pasaste mucho tiempo.